Muy buenas, vamos a ver dónde se consigue el anillo de Agape, el nuevo anillo del último parche Scholars of the First Sin. Simplemente tenemos que venir aquí y hablar con nuestro amigo Street, Theo Laffis, y... Mira, mira. Aquí lo tenemos, anillo vacío. Un anillo con una incrustación vacía. El recipiente absorbe almas insaciablemente en lugar de su portador, que permanece sin saber siquiera que están siendo recogidas. Todas las cosas se arraigan en las almas, pero ¿qué mueve nuestra sed por ellas? La abstinencia de este elixir bien podría ser el más auténtico homenaje a la resistencia de una persona. Claro que sí, comprémoslo. Y nos despedimos de Straight y vamos a hacer una ligera prueba con él. Vale, tenemos 120, 7, 7, 20. Decían que solo funcionaba para lo online, pero por lo que veo no, funciona para cualquier cosa. Sí, bloquea las almas de todo, todo. Absolutamente todo del juego. Está bastante mejor. Había muchos rumores que decían que solo funcionaba para las partidas de PvP, cuando matases invasores o hosts, ese tipo de cosas, pero no, contra cualquier cosa. Como yo había pensado al principio y como tenía bastante sentido para mí. Y supongo que aquí no haya cambiado su descripción, ¿verdad? Uy, lo he desequipado. No. Bueno, interesante. Aquí lo tenemos. Hasta la próxima.